Bueno, acá en Casa Vieja y en el área de Sapo estamos participando de la evaluación ecológica rápida y estoy encargado del área de anfibios y reptiles. Entonces, haciendo un inventario y transectos para encontrar las especies que se encuentran en el área. Bueno, hasta el momento en el área hemos estado muestreando utilizando dos tipos de hábitat, la quebrada o ríos y dentro del bosque. En estos dos tipos de hábitat podemos encontrar diferentes especies. En las quebradas hemos encontrado principalmente anfibios, ranas, algunas serpientes y algunas lagartijas. Y en el bosque principalmente reptiles, hay lagartijas y serpientes. Pocas ranas, el bosque actualmente está un poco seco. Estamos en temporada seca y las ranas se congregan en las quebradas. Bueno, de algunas especies hay una baja densidad. Serpientes, hay algunas especies dominantes que son más comunes sobre las otras, son las demás, hay varias especies raras. Hay una particularidad en esta zona, que encontramos una rana endémica de Panamá y solo se encuentra en la Serranía del Sapo y parte de la Serranía de Ingurudó, que es una rana relativamente cercana a la rana dorada del Coclé, que se llama, el género es Atelopus. Son las ranas arlequines, es una rana indicadora de la calidad del ambiente. Entonces, en esta zona he encontrado las poblaciones estables y relativamente comunes en las quebradas arriba de 100 metros sobre el nivel del mar, en área de bosque. En el área de amortiguamiento del parque no la vamos a encontrar, son áreas bastante alteradas y algo secas, y entonces a estas especies no les gusta esta zona, les gusta zonas conservadas, donde hay bastante bosque y las quebradas no están contaminadas. Son aguas transparentes y se reproducen allí. Y durante el estudio, este estudio, ya hemos reportado en esta especie y actualmente está en época de reproducción. He visto machos cantando a orillas de quebrada, incluso parejas en amplexus, que es la forma como se reproducen los anfibios. El macho se pone arriba de la hembra y espera para que la hembra deposite los huevos y los depositan en el agua en las quebradas. Especialmente los anfibios, cuando encontramos una baja densidad de ciertas especies, no podemos generalizar en el caso de los anfibios. Si encontramos baja densidad, por ejemplo, de esta especie Atelopus certus en esta área, podríamos estar hablando de que el área no está bien conservada, está afectada por algún factor externo. En este caso podría ser la tala o la degradación del hábitat. Entonces, en lugares donde el hábitat es degradado, encontramos bajas densidades o no encontramos esta rana. Sin embargo, dentro del bosque, las densidades de estas especies aumentan. Hay otras especies que son muy abundantes o las densidades son muy altas en zonas alteradas, ¿no? En las partes de amortiguamiento, en las zonas aledañas al parque, hay especies como los sapos comunes, son especies que son resistentes a las alteraciones del paisaje. Estas especies no las podemos utilizar como indicadoras del ambiente. Vamos a encontrarlas en altas densidades, pero no me dice que el hábitat está saludable.